Revelado de fotografías. En una tienda de fotografías, revelar una fotografía digital tiene un coste de 0,15 euros. Y se elabora una tabla donde se muestra el coste de revelar 1, 2, 3, 4, 5, 10 fotografías. Y posteriormente a la gráfica. Yo voy a poner hasta 0. 0 me cuesta 0. 1, 0,15. 2, 0,30. 3, 0,45. 4, 0,60. 5, 0,75. Tendría que rellenar hasta 10. Pero yo ahora los voy a poner del tirón, que serían 1,5 euros. Entonces tengo que hacer la escala correctamente. En la X va a llegar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Va en unidades, ¿vale? Y de 1 en 1. Y aquí lo voy a poner de 10 en 10 céntimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sería 0,5 euros, 1 euro, 1,5 euros. Para 1 vale 0,15, para 2 0,30, para 3 0,45 y así. Hasta llegar a 10, que vale 1,5 euros. ¿Vale? Eso es 1,5 puntos. Halla la ecuación de la función que calcula el coste total de revelado en función del número de fotografías. ¿Me la podéis decir? Si no hace ninguna cuenta ni explica nada. La fórmula que me da el dinero que tengo que pagar en función de la fotografía que revelo. Tendría que ser automático. Si no lo hacéis automático, es que ni habéis estudiado ni habéis entendido lo que os he explicado. No, no. Move. Repito, hay una cosa que se llama estudiar, que es algo que tenéis que hacer. Que cuando se explica algo, tenéis que estudiar. Estudiar es ponerse en la casa, repetir lo que ha hecho el profesor en clase y aprendérselo de memoria. Eso es estudiar. Y no lo estáis haciendo y lo tenéis que hacer cada día. Cada día con lo que explique, lo tenéis que coger y estudiarlo. No vale con asistir a clase y creer que ya se sabe. No lo sabéis. Está claro que no lo sabéis, porque es una pregunta tan simple y no la habéis respondido al segundo. Cuando uno estudia, se da cuenta de la capacidad que tiene de aprender. Y eso es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y cada vez uno va aprendiendo más. Y además es exponencial, no es lineal. Cuando te das cuenta de que aprende, aprende muchísimo más. El primer día aprende un poquito, el segundo muchísimo más, el tercero ya. Porque te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Pero si lo dejas, vas a clase, te crees que ya sabes, nunca aprendes ni te das cuenta de lo bonito que es aprender, ni de la capacidad que tiene tu cerebro. Esto es como todo, pero hay gente que no tiene ganas, simplemente. Es esto. No, no creo que sea tan difícil, ¿eh? Después de todos los ejercicios que hemos hecho y de todas las veces que lo he explicado. Pero cuando uno no quiere hacer algo, no lo hace. Eso es verdad. Cuando uno no quiere hacer algo, no lo hace. Y cuando quiere uno hacer algo, lo hace. Cuando uno quiere aprender algo, lo aprende. Entonces tenéis que pensar si realmente queréis estudiar o no queréis estudiar. Porque para seguir explicando esto 500 veces y ve que una vez y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, eso es que no estáis estudiando. No tenéis ganas por lo que sea, pero no estáis aprendiendo. Y aquí se viene a aprender, no se viene a. O entonces tenemos que hacer lo mismo todos los días, es perder tiempo. Es perder tiempo. Yo confío en la gente y por eso lo explico todos los días, una y otra vez, pero. Un momento. Cuando explique las cosas 10 veces, cuando lo hagáis vosotros, veréis que os cansáis de hacer lo mismo 10 veces y que la gente no responda. Y os pasará. Os aseguro que en vuestra vida os pasará. Que hagáis algo, lo expliqué 10 veces y alguien no responde. Entonces pensaréis lo mismo que estoy pensando yo ahora, que realmente la gente no tiene ganas de hacer las cosas. Esto es tan simple
Que ahora venía la noticia de que los alumnos de 15 años de España no son capaces de resolver problemas matemáticos básicos de la vida diaria. Esto es un problema matemático básico de la vida diaria. No entiendo yo que personas de más de 15 años no entiendan escribir esto. Tenemos que estar haciendo algo muy mal, muy mal, muy mal, para que esto no se aprenda. No con 15 años, sino con 12 o con 13. Pues esto yo lo sabía yo con 13 años. No creo yo que sea más listo que nadie, y tengo alumnos que con 13 y con 12 lo entienden. No creo yo que ellos sean más listos, lo que sí tienen es más ganas de aprender. Entonces, si os vale, voy a poner que... Y es el total que tengo que pagar, es el precio por la cantidad. Si alguno de vosotros pensáis que las matemáticas no valen para nada, si esto no vale para nada en la vida diaria, pues entonces no podéis ir a comprar. El total es el precio por la cantidad. Matemáticas básicas para la vida diaria. En la vida diaria todo esto se hace un montón de veces. Si no sois capaces de comprender que para calcular lo que tengo que pagar por las entradas, tengo que ver el precio de la entrada, por lo que tengo que pagar, por la cantidad de entradas que compre, hay un problema. Pero ya no es un problema simple de... Es un problema de que personas de más de 20 años no entienden una fórmula tan simple. Yo digo que no es un problema vuestro. Problema de la sociedad en general, que no valora el conocimiento científico y matemático. Y no se esfuerzan en entender las cosas más simples. Si no nos esforzamos en entender esto, ¿cómo nos vamos a esforzar en entender leyes o cosas que nos afectan? Claro, hacen con nosotros lo que les da la gana. Y engañan a la gente, los de los bancos, día tras día. Pues no sabemos lo más básico. Si no sabes, te pueden engañar. Dice, durante el verano, la tienda coloca un anuncio publicitario de oferta con el siguiente texto. Si revelas 100 fotografías, te hacemos un descuento del 20%. Dispones de 115 fotografías de tus últimas vacaciones y decides revelarlas. ¿Qué cantidad te costará revelarlas durante el tiempo que dure la oferta? Pues entonces, si revelo 100 fotografías, como me cuesta cada una 0,15, tendré que pagar 15 euros. Pero si tengo un descuento del 20%, ¿cómo calculo cuánto tengo que pagar? ¿Cómo calculo cuánto tengo que pagar si el descuento es del 20%? ¿Qué hago? Creo que en primero de eso ya aprenden que para calcular el porcentaje de una cantidad, por ejemplo, el 20% de 15, se hace 20 por 15 partido a 100. 20 por 15 es 300, entre 3, entre 100 es 3. Esto es de primero de eso, ¿vale? Yo creo que os han pasado la mano y os han aprobado sin saber. La demostración es que ahora no lo sabéis. Las cosas se olvidan, ¿no? No. Manejar la bici no se olvida. El sexo no se olvida. Y esto tampoco. Cuando lo aprendes de verdad, con ganas, como montar en bici, el sexo se nos olvida y esto tampoco se debería olvidar si quisiéramos aprenderlo. Ahora, si lo aprendemos para aprobar un examen mal, pues no se aprende. Y hay que repasarlo cuando tenga 20, cuando tenga 30, cuando tenga 40 años. Por supuesto, eso no es aprender. Eso es otra cosa. Perder el tiempo, básicamente. Esto es, entonces, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Cómo?
15 menos 3, 12. Más maneras de hacerlo que se supone que deberíais saber. Hay una cosa que se llama índice de variación, que cuando es una rebaja se calcula 1 menos el porcentaje partido 100. En este caso sería 1 menos 20 partido 100 es 0,8. Y para calcular el precio final se calcula el índice de variación por el precio inicial. Entonces aquí podría ser precio final igual a 0,8 por 15, que adivina cuánto me va a dar. Efectivamente 12 euros. Entonces, ¿qué hacemos? Si no sabéis calcular porcentaje, ¿empezamos desde el principio o os vais a poner las pilas? Pregunto. Yo pregunto, si no empiezo desde el principio otra vez. 1 más 1, 2 y así. Y saco cartilla y ya está. Pues yo no veo otra opción. Si se explican las cosas y no se aprenden...